Hola amigos, somos C4, bienvenidos a Under Rock TV. Bueno, es el resultado de mucho sacrificio, mucho trabajo de parte de hecho, los productores de la banda, de parte de cada una de nosotras. Y de hecho ha significado el tiempo de grabar el disco, como que el piso y las bases para de aquí en adelante poder sonar mejor y ya con el material estar más listas aún de lo que estábamos al principio. Bueno, en cada concierto se siente una energía increíble, o sea, siempre va a haber diferentes grados de energía, pero siempre la gente nos ha tratado súper bien. Siempre van a haber por ahí algunos que digan, ¿saben qué? Esa banda no me gusta mucho, pero la verdad es que a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es gustarle a la mayor parte del público rockero. Para mí el ser mujer tiene una ventaja de por sí, sea en la música, en mi carrera, lo que sea, siempre tiene una ventaja. Ser mujer tiene millones de ventajas. Sí. En el rock, si somos sinceros, sí, de hecho vivimos en un país machista. Y hay un par de tarados por ahí que están pensando que vendemos carne y que no podemos tocar, pero callemos la boca, ¿no? Los invitamos desde primero a que vayan, van a estar en lista, pueden llamar, soy un idiota, te ponemos en lista, escuchas, entonces luego es un comentario más veraz. Yo creo que está mejor, yo creo que hace unos años ha estado un poco difícil, pero ahora yo veo que hay bastantes eventos, bueno, extranjero y nacional también hay buenas bandas. Por ejemplo, en Emergency Blanket vamos a tocar con ellos el 15 de julio, en la noche de Barranco. Y esa banda pues, es una muestra muy clara de que el Perú tiene buenas propuestas. Además, hay mucha gente que tiene como hobby ir a ver bandas nuevas. O sea, y eso es algo que me parece súper, súper. Claro, hay mucha gente dedicada a buscar y apoyar bandas peruanas. Talento bruto. Hay gente, y no hablo de gente joven de nuestra edad, sino gente mayor de 45 años. Ahora mismo una persona está tratando de incorporar un programa radial que difunda solo música nacional y junto con un auspiciador hacer eventos y estamos por ahí como banda sorpresa para esos eventos, entonces siempre hay gente que apoya, ¿no? Y el mercado ahorita en su mayoría pues compra lo que está demandándose y hay mucha cumbia, hay mucha oferta de cumbia, hay mucha demanda de cumbia, entonces la cumbia está en circulación y es el eje de auspiciadores, de televisión, de medios, escritos, y lamentablemente pues quedamos nosotros en un under, sí, pues, ¿no? Claro, en un under quizás de las bandas de Barranco, Los Olivos, por ahí nacionalmente Arequipa o Tacna, pero existe un carril, pero lamentablemente pues, sí, esto sí hay que decirlo, falta apoyo de parte de las empresas y de los medios para poder difundir más productos nacionales que vale la pena, ¿no? Y darle oportunidad a la gente joven que quizá tiene otras carreras, ¿no? Pero también somos aficionados y estamos en el camino de convertirnos. Quizás en grandes músicos hay que dar la oportunidad, que no nunca se va a perder. Yo a los 16 años, y porque realmente siempre cantaba y nunca se había dado la oportunidad de tener una banda. Se presentó la oportunidad y dije, me subo al tren. Este es mi último paradero hasta ahorita. Yo a los 17 años, cuando aprendí a tocar. ¿Tú? Yo también antes de terminar el cole, aprendí a tocar guitarra. Bueno, hay unas, ¿no? Me interesaba bastante, pero no sé, en el cole en verdad nunca me animé a formar una banda hasta que se dio la oportunidad, salí del cole y en la universidad conocí a Rob y me dijeron, vine acá, tuve un ensayo con ellos, me cayeron todos muy bien y me divertí bastante. Menos mal, aclarando. Hubo química entre nosotras y ya se formó la banda. En mi caso es desde pequeño porque mi familia siempre me dio mis tíos siempre tocaban en las reuniones familiares, mis primos también.
así que, pero ya en la secundaria más o menos me nació a mí, ¿no? De hecho, le había escuchado el caso en secundaria por ahí, por tercero, por secundaria. Bueno, nosotros estamos en Facebook, puedes encontrar C4, pero escrito C-U-A-T-E, 4 FemRock. Eso es uno, pero ya está lleno, ya tenemos 5.000 amigos. Pero igual, está libre, que se puede ver en nuestras fotos, nuestro muro, todo se puede ver. Ahí nos podemos comunicar mediante mensajes. Pero también tenemos otra cuenta, que es C4 FemRock 2. Y esa todavía está con lo pase libre para todos. Tenemos una cuenta de fans también, que es C, pero con el 4, FemRock. Y ahí solamente se forma parte haciendo clic en me gusta. Y ya, ahí se puede enterar de todo. Un saludo para Ander Rock TV. Chévere, gracias. Un saludo para Ander Rock TV. Para mi gente de Chiclayo. Saludos para Ander Rock TV. También, que es www.myspace.com/c4femrock, y ahí está colgado material de nosotros que va a salir en el disco. Hay enlaces también para videos, que es una pequeña reseña para la gente que no nos conoce, para que pueda saber más o menos un poco más de la historia de la banda, de cómo llegamos hasta acá y todo nuestro proceso. Y bueno, nada, estamos ahí en Facebook, por ahí nos encontramos. En YouTube también tenemos una cuenta, que es C4 FemRock. Un canal en YouTube también. Ahí están todos los videos de todas las tocadas. Desde el 2008 que empezamos. Bueno, tenemos que agradecer al equipo de producción que siempre está con nosotros. A Juan Diego, que es el productor, con él formamos la banda hace 3 años ya. Se encarga de muchas cosas aparte de manejar la banda, ¿no? A Lucho Núñez también, que él ha producido el disco junto con Juan Diego. A los hermanos Cornejo, con ellos hicimos la mezcla de Saúl. A Saúl Cornejo. Un beso para Saúl Cornejo. Bueno, los maestros, pues, ¿no? En lo que es el rock peruano. A Dev Levin, que es el guitarrista de la Bonía. Fue el guitarrista de la Bonía. Con él masterizamos el disco en Atlanta. Uh-huh. Y bueno, a muchos amigos que nos apoyan en los conciertos que la hacen de plomo, ¿no? Por ejemplo, Alberto, que nos ha apoyado, a Evelyn. Tienen gestos con nosotros. Sí. A Evelyn Matos, Lluvi, que es bajista de Area 7, que también tocó en C4 un tiempo, más o menos un año estuvo con nosotras, y ella nos apoya en los conciertos mucho. También que de aquí le mandamos un saludo y la queremos mucho. Sí. Claudio Cabrera, que participó en el disco en un tema, era un solo, un excelente guitarrista conocido, ¿no? Por todos. Todos, a toda la gente que está ahí atrás preguntando. A Pelón del Observatorio. Nosotros en la Merced. También agradecimiento a Willy Taira, que nos apoyó con. No lo conocemos, pero al parecer le gustó mucho la banda, nos apoyó para sacar el disco. Gracias. A Martín. Que fue con nosotros al Cusco, lo pasamos buenísimo. Bueno, y para todos los fans, para toda la gente que nos sigue y les gusta nuestra música, esténse muy atentos al Facebook porque vamos a tener una sorpresa que nos va a acercar mucho más. Queremos mandarle un saludo grandote y un beso enorme a todos los fans de Ander Rock TV. Queremos invitarlos a que nos sigan, a que escuchen nuestra música. Un beso para todos.